que a través de un modelo de estación de carga para vehículos eléctricos en zonas residenciales, un emprendimiento busca resolver el déficit de estaciones de carga en Medellín. Esto es Emprendiendo en Hora 13 Noticias. Tres emprendedores antioqueños crean el primer modelo de estación de carga para vehículos eléctricos en zonas residenciales. Luego de hacer un proceso de inmersión, de un proceso de empatía con nuestros clientes, nos dimos cuenta que una de las principales barreras de nuestros clientes es la carga en el hogar. Y eso está asociado a los costos, son muy altos. Se busca crecer progresivamente la cantidad de usuarios de vehículos eléctricos. Iniciando el próximo año, la idea es impactar más o menos a 1,000 personas y así crecer escalonadamente, exponencialmente, para finalizar el año 2023 con alrededor de 10,000 usuarios. El objetivo es aportar a la movilidad limpia. Para motivar a aquellas personas que están pensando comprar un carro eléctrico y facilitarle también a aquellos que ya lo tienen. Se debe cumplir solo un requisito para acceder a este servicio. Cualquier unidad residencial puede activar este modelo de carga. El único restricción que hay es que debemos tener más de 20 apartamentos en la unidad. Se espera comenzar con 6 unidades residenciales a partir de noviembre.